Hi, Rocio. Hi, teacher. How are you? I well, thank excellent. You. Excellent. Very and nice. You? I'm excellent. Thank you. It's Friday. It's Friday. Yes. It's Friday. How was your day today, Rocio? Your day okay? Was it a good day? I tuve. I had a good day. I had a good day. Ah, very good. Nice, very good. Bueno, Carito, Jennifer, very good. Margarita, nice. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Nice, very good. All right, ¿cómo van con la plataforma? ¿Van avanzando? Ahora vamos a ver how many, how much, para que puedan hacer la tarea mejor, ¿verdad? Ok, teacher. Yo la tarea de ayer sí no la he hecho todavía, en atención okay. Que podíamos esperar la clase de ahora. Sí, no, sí, está bien. Uh-huh. We're doing okay, no se preocupe, estamos bien. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Bueno, oh, all right, very good. Ya imagínense, ya terminamos la primera semana. Yes, I know. Very good. Zulmita, Margarita, Marce, very good. Hi, Maybelline. Hi, teacher. How are you, Maybelline? Bien, aquí con una basurita en el ojo. Va a sacárselo. Gotitas, Maybelline. No tiene. No funciona. No. All right, ahí veo a Mercy que va manejando. Mercy, tenga cuidado, Mercy. Solo se ríe. Ah, Mercy, very nice, thank you. Niña, maneje, no suelte el timón. All right, very good, y se ríe. No. All right, very good, ladies. Yeah, hi, how are you? Everybody okay? Everybody fine, yes? All right, girls, very good. Oh, Charlie's fine. Here, very good, excellent, very nice. Okay, I'm so glad to see everyone. All right. Hi, how are you? I'm fine. Excellent, Charlie. Very nice. ¿Se logró agregar al grupo, Charlie? ¿Al grupo de WhatsApp? No me han agregado. Es que usted se autoagrega, Charlie. Cuando le mandaron el correo de que iniciábamos, ahí hay varios links y uno de esos links es para que usted se autoagregue al grupo. Ah, ok. Sí, aquí. Jennifer me lo envió. Me envió el link. Aquí All lo right. estoy viendo. Excellent. Very good. All right. Let's see. So, ay, Mercy. Anyway. Entonces siento que yo le hago así. Very nice. All right. Let's see. Hi, María de Los Ángeles, de Yoara, Zulma. All right, Hi. Nice to have everybody in class. Are we ready for the class number 4? All right, so remember that this is class number 4, and then tomorrow no class, and then Sunday no class, but you have homework. Okay, so you need to do your platform. All right, you have to, all right? Very good. Y mire que así como se fue volando esta semana, se va a ir volando la otra. All right, very good. And then we're halfway. Okay, guys, so I'm going to start taking attendance now. All right, so let's get ready for the first attendance taken. All right, let's see. So we have here Mercedes Amador, Antonia Amador de Torres. Present, teacher. Thank you. Oh, ya apague eso. All right, very good. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Thank you. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Todavía no ha entrado. A ver, de Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Thank you. Ileana Maricruz Sánchez González.
All right, no yet, Ileana. A ver, Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Thank you. María Josefina Guardado González. All right, very good. Eli Iván Canales Córdoba. No yet. Okay. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. María Matilde Marroquín Lara. Present. Excellent. Thank you, girls. Very good. All right. Eli Iván Canales, Córdoba, no yet. All right. Very good. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Thank you. Juan Carlos Hernández Carranza. No yet. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Thank you, Zulma. Ana Margarita Castro Flores. Present. Thank you. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Very good. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Thank you. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Elgar Cerritos. Okay. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Excellent. All right. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Excellent. And then we have also, and Christian is not here yet. All right, very good. Thank you guys for being here with us. We're missing a couple of people. We're actually missing 4 students, all right? The rest is here. Carito, María Carolina, sí la llamé, ¿verdad? Sí, era de las primeras. Very good. Thank you, Carito. All right, very good. So we're missing Juan Carlos, we're missing Christian, Selena, and Guadalupe. All right, very good. The rest of you are already in class. That's very nice. Thank you so much for being in class already. All right, so guys, we're talking about countable and uncountable nouns. That's what we were talking about yesterday. Okay, so we need to review. Vamos a hacer el repaso que nos corresponde de la tarde del tema de ayer. Luego vamos a seguir con el tema, se relaciona para ver el how much, how many, para que lo puedan realizar en su plataforma para que no se atrasen, ¿verdad? Very good. All right. So, guys, yesterday we were talking about countables and uncountable nouns, all right? Les voy a preguntar uno por uno, tal vez no a todos, pero a la mayoría. Solo quiero que me digas, yo le digo, tell me a countable noun, usted me dice uno contable. Si le digo an uncountable noun or non-countable, me dice uno no contable. Solo uno, all right? No se va a emocionar, no, mentira. All right, let's see. Rocío, tell me one uncountable noun, please. Money. Money, very good. Money, very nice. Carito, another one. Uncountable right now, Caro. Son. Aire. Air, very good, air, very good. May, thank you. Maybelline, one countable. Table? Table, yes, of course, very good. Margarita, countable noun, Margarita. Chair? Chair, very nice. Marce, uncountable noun. Water? Excellent, very good. A ver si no. Ana Teresa, tell me, Ana, love, very good, Mercy, agárreme ese timón. All right, very good, thank you, Mercy. Annie, can you tell me an uncountable noun, another uncountable noun? El smoke. La contaminación. Yes, very good, a smoke or pollution, excellent, very good. Charlie, tell me 2 countable nouns, Charlie. 2 orange. Uh-huh.
one orange, two orange. Three oranges, four oranges, five oranges. Very good, Charlie. Yeah. Thank you. All right, Maria de Los Angeles. Marielos, tell me one uncountable noun. And time. Wow, Marielos. Excellent. Time, ¿verdad? Very nice. Excellent. De Joara, tell me, yeah, tell me two countable nouns. Countable nouns. Star. Okay. And? Cookies. Excellent. All right. Now, stars cae entre lo que... possible to count, porque hay infinidad, ¿verdad? Pero ya, yeah, you can say, usted ve un poquito y dice, yo veo cinco estrellas, ¿verdad? Five stars. Very good. Thank you. Lisette. Tell me, Lisette. Se la voy a poner difícil, Lisette. All right? Tell me three, Lisette. Uncountable nouns. Rice, yes. Beans. Banana. No. Rice and bean, yes. Le falta una. Sugar. Excellent. Very good. Okay. ¿Y por qué habla de comida, Lisette? Porque tengo hambre. Yeah, me too. All right, very good. Let's see. Maricruz. Hi, Maricruz. Hi. Maricruz, tell me four, Maricruz. Countable nouns. Countable. Milk? No. Sorry? Countable, Maricruz. Ah, countable. Yes, pencil. Ajá, pencils. Ella estaba lista con las cuatro no contables. Book. Book, yes. Mouse. Mouse, yes. Ah, interesting, yes. No, ¿cómo se dice tijera? Excuse me. Scissors. Scissors, very good. All right, Mati, look, Mati, hair is countable or uncountable, Mati? Uncountable. Excellent, all right. Usted no dice un pelito, dos pelitos, tres pelitos, a menos que solo tenga uno aquí. But other than that is uncountable, all right, very good. Jenny, a ver, Jenny. Happiness, felicidad, happiness, countable or uncountable? Uncountable. Excellent, uncountable. Usted me dice, I am happy one, happy two, happy three, happy four. You can't. All right, very good. Eli, let's see, Eli. What about furniture, Eli? Can you count furniture? This countable. Countable or uncountable? Countable. No, countable. Are you sure? Yes. Como que se llama Eli Iván Canales. Yes. Furniture? Yes. No, se acuerda que eran los conjuntos. ¿For qué me está preguntando? Furniture. Yo la entendía four de cuatro, no. No, furniture. Furniture. De muebles. Ah, usted decía four, no. Furniture. Ajá. All right, no. Furniture. Ah, yeah. All right. Sí, yo le escuchaba el four. Ah, sí. I know. All right, okay. So it's not countable, all right? Carlitos. Okay. Carlitos, if I say, Carlos Otelo, if I say, vegetables. Can you count vegetables? Vegetable is uncountable. It's uncountable, all right? So le digo tomato, potato, carrots, green pepper, entonces ahí sí. All right, pero como conjunto, vegetables, not countable. All right, very good. Let's see, Annie. Money is countable or uncountable? Las dos maneras se puede. Very good, all right. Okay, si lo vemos como conjunto, no, ¿verdad? Es uncountable. Si yo le digo, enséñeme cuántas monedas anda, ahí sí. All right, very good. So you can count it, all right? Hi, Christian. How are you, Christian?
Hi. Hi, nice to have you in class. Thank you for joining us. All right, Christian, what about juice? Can we count juice? Repeat. Yes. All right, Christian, that's okay. Juice, when you're drinking orange juice, can you count it? No, uncountable. Uh-huh, it's uncountable. Very good. All right, Juan Carlos, all right? People, Juan Carlos, can we count people? It's not countable. Juan Carlos, people? Countable or uncountable? Perdón? Can we count it or not? Or not countable. Seguro, Juan Carlos. People. People. Mire cuántas personas sabemos en clase. Countable. Countable. Very good. All right. Excellent. That's okay. Zulma. Zulma, ¿está por ahí? All right. That's okay. Let's see. Entonces, se recuerdan que vimos varias cosas, ¿verdad? Si son conjuntos, los conjuntos no se pueden contar. Pero si ya dividimos ese conjunto en unidades, ¿verdad? Ya sea fruta, vegetal, y hablamos del vegetal, de los vegetales, ya sea, ¿cómo se llama? Tomate, whatever, chile, whatever, right? So ahí sí lo puedo contar. Igual que las frutas, igual que la ropa, igual que los muebles, all right? De lo contrario, es uncountable, all right? Yesterday, ¿se recuerda que yo le decía que hay unos nouns irregulares? De hecho, Maricruz me dijo mouse. ¿Verdad que me dijo mouse, Maricruz? Creo que Maricruz me dijo, ok, mouse. Muy bien, yo digo one, mouse. Pero imagínese que tengo otro aquí. All right, entonces tengo dos. ¿Cómo digo? Two mouses. Así digo. ¿Alguien sabe? ¿Le suena bien si yo digo I have two mouses? No. Mouse. Ah, all right. Mousepad. No, because I have another mouse. Son dos igualitos. Right. No. Se vuelve en el caso. Mouse. Yeah, se mantiene. No. Se cambia y se vuelve mice. Mice. All right. Entonces yo digo one mouse, pero tengo dos, digo two mice. De los ratones de verdad, ¿verdad? Mice. All right. Si usted tiene una familia ahí de ratoncitos por su casa, y usted dice, my, there are a lot of mice. No va a decir mouses. Eso no existe. All right, mice. Por eso se le llaman irregulares. Les voy a enseñar ahorita. Con eso vamos a empezar compartiendo acá. I'm going to start sharing that with you. Just give me a second. I think it's this one. Vamos a ver. Esto. Sí. ¿Dónde está? Oh, no. Give me a second, guys. All right, no sé qué la hice. Ay, no puede ser, la perdí. All right, mientras la encuentro, pensemos en otro. ¿Se acuerdan en children? Children, cuando decimos children, ¿cuál es el singular de children? ¿Alguien sabe? Child. 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 Bien, child, ¿verdad? Solo es uno. Si usted solo tiene un hijo o una hija, usted dice, I have one child. In my case, for example, I have three. All right, so I say I have three children. All right, aquí está. Very good, I found it. Children. Entonces hablamos de los irregulares y aquí les voy a enseñar un par. All right, veamos acá. Irregular nouns. Mire, men, man and men. Woman, women. Policeman, policemen. Policeman. Tooth, teeth. Foot, feet. Mouse, mice, child, children, leaf, leaves, fish, fish, sheep, sheep, person, people, deer, deer.
par más que hacen falta en esta, pero no son tantos. All right? Los más comunes, digamos, que están acá. Y luego, pues, encontramos un par más. Usted dice, my feet, me duelen los pies. My feet hurt. No dice my foot. All right? Le tiene dolor de muelas o de dientes. My teeth hurt. All right? No dice my tooth. All right? Decimos, a ver, el hombre araña, ¿cómo decimos hombre araña? Spider-Man. 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 All right? Spider-Man. No hay muchos de hombre arañas. Hay muchas películas de hombre araña, pero solo hay un hombre araña. All right? Spider-Man. No, Spider-Man. All right? Woman, women. El plural de mujeres es women. All right? No woman or womans. Never. Women. Okay? Esos son contables y son irregular. Noun, irregular nouns. Okay? Porque son, no le ponemos S como los demás. Pen, pens, house, houses, computer, computers, cake, cakes, notebook, notebooks. All right? So esos son los normales. Esos son irregulares porque cambian un poco, ¿ok? Pero siempre siguen siendo contables. Ahora yo digo five women. In class, uy, in class I have 18 women. All right? And five men. All right? I have five men. So we have to understand that, all right? ¿Preguntas ahorita de los irregulares? ¿Estamos bien con eso? We okay? Yeah, we understand. All right, very good. Okay, so let's continue here, guys. I just want to see if we are, I need to see where we are right now. Okay. Just give me a second here, I'm just reading something. Okay. Vamos a hacer este ejercicio, nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a ir a los grupos aún. Okay. Here, guys, you have six sentences. All right. We have some chocolate cookies. Para los niños que vienen conmigo del módulo pasado, veíamos que some es algunos o algunas. All right. Y obviamente me denota uno nada más. Okay. Si es contable o no contable, el sum lo puedo ocupar para ambos. ¿Se recuerdan de eso, verdad? El sum lo puedo ocupar para ambos. Pero va a depender si es plural o no. Entonces, ahí usted tiene que poner, agréguele un sujeto, en ese caso you o we o they or I, porque estamos hablando de have. Entonces, diga, I have, ¿cómo va a decir? I have a chocolate cookies o va a decir, I have some chocolate cookies. Which one are you going to use, guys? I have some. I have some chocolate cookies. No le quiero decir cuántas. All right, solo le digo algunas. All right, maybe three, maybe four. All right, number two. Here are two glasses of juice or of juices. 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 ¿Con S o sin S? Juices. ¿Sin S? Sin S. Sin S. Sin S. Con S, con S. Si se fija, mire, mire, ponga atención acá. Vea. Dos. El plural está en two glasses. Glasses. No, Dios mío. Ese es el plural. Glasses, ese es el plural, contable, porque cuento los vasos, pero no el jugo. All right? So, here are two glasses of juice. All right? What about I need some meat or I need some meats, carne. Meat. Meats. Meat. Si se fija, mire acá para recordar. Acá en la primera decimos some chocolate cookies. Cookies I can count. One cookie, two cookies, three cookies, four cookies. And I can use some. In number three, I use some for meat. And meat is uncountable. Quiere decir que el some lo puedo ocupar para ambos. Countable and uncountable. All right? Yes? Very good. Number four. Buy two bag of sugar or buy a bag of sugar. What do we say? A bag of sugar, right? Porque si pongo el tú, tengo que ponerle, ¿a dónde le pondría? Sugar.
sugars. No, seguros. Bags. Bags. Al recipiente. Muy bien. Mira, que había bien, que ya vamos definiendo eso. Excellent. Very nice. Number five. I eat five oranges or I eat an orange? Five orange. No tenga miedo de decir la oranges en plural, ¿verdad? No sé qué orange, si no se oye, ¿verdad? Dígalo así con propiedad. I eat five oranges. Very nice. Number six. Drink a water or drink some water? Drink some water. All right. Algo de agua. Some water. Very good. Excellent, guys. You're very good. All right. Practice using countable and uncountable nouns. Al rey le doy 5 minutos. De verdad que le voy a contar el tiempo. Huh? 5 minutos. All right. Tienen 1 minuto por oración. That's a lot. Arregle la que le dele forma a esa oración. A contar. Yo le digo ahorita cuando empiece. A ver. Uy, no veo. All right, start now, guys. 5 minutes, en serio, 5 minutes. Hasta mucho. Y tiene, si hay, hay algo más que hay que arreglarle a la oración, arrégleselo, ¿verdad? All right, 2 minutes. One minute. All right, let's see, guys. Let's see what we can do. Usted ahí puede ponerle, hacerla más bonita la oración. A ver, number one, Carito. Ajá, Carito, ¿cómo la tiene? Number one.
Yo la dejé tal cual. They have three bananas. Ella tiene tres bananas. Carita. Bananas. Carito. ¿Y qué pasó con Kate? Me faltó. Ajá. Y yo digo Kate es have o Kate has, Carito. Kate has three bananas. Excellent. Kate has three bananas. Very good. All right. Very nice. Let's see. No sé, ¿alguien que me quiera hacer number two? Yo. Excellent, Juan Carlos. Ajá. Henry eat bread. Ah, Henry eat or Henry eats, Juan Carlos. Eat bread. No. Come. Sí, perdón, con ese. Eats a bread. Henry eats a bread. Ahora, Juan Carlos, ¿se recuerda que ayer veíamos que bread es no contable? Y si le pongo a, quiere decir... Es uno, un pan. Claro, pero allá no hay panes como los de aquí. Entonces, ellos toman bread como uncountable. Ok, entonces right. Sería Henry eats some bread. Excellent, sí, claro. Henry eats some bread o solo decimos Henry eats bread. Some. ¿Verdad? La podemos dejar nada más así sin ningún quantifier. All right, very good. Very good. Margarita, number three. Ajá. I drink milk. I drink milk. I drink milk. Very good. Esa es una posibilidad. Le quito el tú, ¿verdad? Porque el milk no lleva. Very good. Otra, ¿alguien más que me hayan hecho la número tres diferente? I drink some milk. Very good. Excellent. La hice diferente. A ver. I drink a lot of milk. Wow, ¿quién me hizo esa? Yo, Carito. Excellent, Carito. I drink a lot of milk. A lot of milk. Qué rico. Yo la hice diferente también. Excellent, Carito. Ajá, Juan Carlos. Very good, Caro. I drink two glasses the milk. Excellent. I drink two glasses of milk. Excellent. Estamos jugando. De repente la convertimos como incontable, ¿verdad? Porque hablamos de los glasses. I drink two glasses of milk. ¿Verdad? O Carito decía, I drink a lot of milk también. Very good, Caro. Nice one, Carlos. And everybody. Number four. ¿Cómo nos quedó number four? A ver. She wants a coffee. She wants a cup of coffee. Podría coffee ser. Okay, she wants a coffee cup, all right, okay. Or she wants a cup of coffee. O había otra que dijeron por ahí, she wants some coffee también, ¿verdad? Solo asegúrese que el verbo want lleva ese porque estamos hablando de she. All right, number five. Who wants to do number five? He has a notebook. Excellent. He has a notebook. Another possibility? Todos lo hicieron igual que Rocío. He has a notebook. Sí. Ah, all right. Yes, he has a notebook. Yes. Y en esa many, podría... Many notebooks, algo así. Yeah, he has many notebooks. Sí, porque es contable. Notebooks. Muy bien. He has many notebooks. Y si yo quiero poner he has some notebooks, ¿está bien? Si digo some notebooks, ¿is it okay or not okay? No, porque como que es una parte del libro, una algo así, como que estaría diciendo que es una parte, un pedazo del libro, algo así. He has some notebooks. Ajá. Le tengo que poner ese, yo puedo decir he has some notebooks. He has some notebooks, sí. He has some notebooks. Él tiene algunos cuadernos, ¿verdad? All right. So those are the possibilities. Si se fijan, hay más de una posibilidad. All right. And that's very good. Porque cada quien de alguna forma, ¿verdad? Pero al final, everything was correct. All right. Very good. Questions. ¿Tenemos preguntas hasta ahorita? ¿Estamos bien? Okay. Ok, a ver, igual nos quedamos acá. Find the errors and rewrite the sentences correctly. Ahí hay 5 sentences y tienen error. All right, encuentre el error y escríbala correctamente. Igual, 5 minutes. Empezando, ya le digo ya. Ya, ahorita.
5 minutes, all right? No. A ver. Me imagino. Wait. Vamos a volver a contar el tiempo. Espérenme aquí un segundo. Aquí hay un pasado que no hemos visto. Yo lo arreglo ahorita. Uy, no. Ya ahí dejen. ¿Me apagó? I have. Ajá. A ver, permítame. Has, have. Sí, ahorita lo arreglé. Yo digo que lo arreglé, no sé si lo dejé peor. All right. Usted corrija los errores que encuentre. La teacher se equivoca. A ver. One minute, guys. All right, let's check. Veamos ahí. Number one, I has some coffees. I have some coffees. All right, so I have some coffees. Coffee or coffees?
Coffee. Sin ese, ¿verdad? I have some coffee. Coffee. All right, double F and double E, eso sí. All right, no es. Number two. My brother drinks 2 glasses of milk every day. My brother drinks two glasses of milk every day. El drinks está bien porque es my brother, ¿verdad? Brother. Excellent. Number three. You need a piece of paper and any pencils for the test. You need some pieces. You need a piece of paper and a pencil. Okay. And a pencil. Podemos decir. Pencil. Excellent. Very good. Creo que la mejor forma sería: you need a piece of paper. Eso está bien. And some pencils for the test. Quítele el any. Recuerde que el any es para negativo. All right. Y esta oración no es negative. All right. It's some pencils for the test. Excellent. There aren't any bread in the bakery. Ajá. ¿Qué pasó con esa? They aren't bread in the bakery. A ver, otras alternativas. They aren't any some bread. They aren't any bread. El any está bien ahí. La oración está en negativo. El any está bien. El bread está bien. Es que hay que agregarle it. No. And. Una interrogación. No. Está bien el sándwich. No, no está bien. Está bien. No. Jamás. Hay que agregarle el verbo comer. No, tampoco. Yes, in bread. No. Yo le había cambiado el in por el on the bakery. On the bakery. No, ajá, porque realmente el pan está dentro de la panadería. Así que ahí estamos bien. A ver, ¿se recuerdan? Ah, ¿cómo dijeron? Isnap. ¿Quién dijo eso? Marielos. Porque Marielos. Vamos a ver, apláudale a Marielos. Quiero ver todos aplaudiendo. Yeah, bravo. Excelente. There isn't any bread. Acuérdese que cuando es no contable, no se puede pluralizar. Y ER es plural. ¿Me entienden con eso? Bread es no contable. Si es no contable, nunca va a ser plural. Y ER es plural. Excelente, Marielo. Super, very good. Se merece un 10. Very good. There isn't any. ¿Puede repetir cómo quedaría esa, teacher? A ver, Marielos, le doy el honor. Marielos, lúzcase, pues. There isn't any bread in the bakery. Excellent. There isn't any bread in the bakery. Bravo, super, nice. All right, number 5. Yes. ¿Qué le hicieron a esa? El Sam cambia por. Ajá. Ajá, el Sam lo cambia. ¿Seguros? ¿Seguras? Is there a tea in the pot? Pero tea, Lizette, es no contable. Y si le pongo a, se vuelve uno. Entonces. Is there any? Please rule the sentence. Gramaticalmente la podríamos mejorar si le agregamos is there any tea in the pot. All right, porque acuérdense que el any lo usamos también para pregunta. All right. Entonces sería any para negativo y pregunta. Exacto, sí. ¿Se acuerda que se vio, Rocío? Is there any pot, is there any tea in the pot? All right, very good. Excellent. Very nice. A ver. ¿Quién sacó 10? That's okay. Very good. All right. Here, guys, this is just to remind you, countable nouns are the things that we can count. Uncountable nouns are things that we cannot count.
Countable nouns have singular and plural forms. Uncountable nouns do not have plurals, all right? Countable nouns can take a, an, the, some, or number before. Yo puedo decir a book, an umbrella, the book, some books, five books, all right? Porque son contables, yo puedo hacer todas esas variantes, all right? Puedo decir a book, en el caso que fuera con ese artículo, an umbrella, si es con ese artículo que estoy usando, the umbrella o the umbrella, some umbrellas, no le digo cuántas sombrillas tengo, cuántos libros tengo, some books, o le puedo ser específico y le digo four books, two umbrellas. Con todas esas variables puedo jugar si son countable nouns. Si son uncountable nouns, can take the or some before them. All right, podemos usar the, the water, all right? Or I say some water. Pero no puedo poner a, no puedo poner an, y no puedo poner números. Okay? All right, so then we have the table, some tables, a teacher, five forks. The cheese, some sugar, no puedo decir a coffee, no puedo decir to meat. All right, uncountable nouns always use a third person singular. There is water in my cup. ¿Por qué is? Porque llevo water, y water is uncountable. Y estamos recordando que los uncountable siempre son singular. Yes, no, yo no puedo decir there are water in my cup, porque water no es contable. To make uncountable nouns countable, convertirlos en contables, podemos usar en el caso de cantidades o medidas. A loaf of bread, el pan entero, ¿cómo se llama? El baguette, por ejemplo, que ya es todo un pan así, entonces usted puede decir uno, dos, tres de esos panes. Two bottles of milk, estoy contando las botellas de leche, no la leche. All right, so I can make it countable if I want to, okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Some and any. Use some in affirmative sentences with countable and uncountable. Use any in questions and negative sentences with countables and uncountable nouns. Okay? Is there any milk in the bottle? Are there any eggs in the refrigerator? Entonces, estas son las reglas que usted se debe recordar. Okay? You guys okay with this? Yes? Okie dokie. A ver, vamos a hacer frente acá. Voy a dejar de compartir. Vámonos al manual un rato. Vamos a irnos al manual en la página 14. All right? Page 14. Se la leo y después vamos a querer a dos... voluntarios. All right, Ruth. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many, y aquí vamos con el, how many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2. But each bonus is for more than $600. Okay? Entonces vemos how much, how many. Ahí vamos empezando a ver el how much y el how many. A ver. I need a Ruth and I need a Josh. Who's going to be Ruth and who's going to be Josh? I'm Josh. Excellent. And who's Ruth? Only one Ruth. Only one. I'm Ruth. Thank you. All right, Ruth, you begin. Thank you. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per day,
per year, Ruth? I have for the bonus. Bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. Excellent. All right. For more than 600. All right. Very good. Okay. Thank you, guys. Very good reading. All right. Very, very nice reading. Just let me get something here. All right. Veamos acá. Vamos a bajar acá. Espérenme, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto aquí juntos y juntas. Let's do number three here. Circle the word that best completes the question. For number one, Maybelline, you say how much do they pay or how many do they pay? Pay es pagar, Maybelline. How many? ¿Qué van a pagarle? ¿Con qué salario? Le van a pagar? El salario, y el salario se compone de dinero. Dinero. Right, very good. And money is countable or uncountable? Pero mano, money como conjunto, no, si ya le digo dollars y coins, entonces sí es contable. But money? Uncountable. All right. Entonces decimos, how much do they pay or how many do they pay? How much? Very good. What about number two? How much days do you have in your vacation? Or how many days do you have in your vacation? How many days? Yes, because it's a 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. All right, you can count it. Very good. All right. Vamos a irnos acá. Ahorita vamos a saltarnos esta. Vamos a ir a esta conversación. Igual a Leo y necesito a dos más que me ayuden con esta. Jeff, how are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weeks. 4 weekdays, sorry. And sometimes on Saturday. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there's not too much time, right? Absolutely. All right. Necesito un Ben and I need a Jeff. One Ben, one Jeff? Yeah, teacher. Thank you. You're going to be Ben. All right. Thank you. All right. Empecemos ahí. Mm-hmm. Dale. O cualquiera. Cualquiera, ajá. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Okay. Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Excellent. Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. $10, very good. All right. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Wow, guys. Very good. Good girls. Excellent reading. Very nice. Yo creo que ustedes me mintieron todos ustedes. ¿Cuál básico? Very nice. Nice reading. All right. Here we have we say number three. Circle the words that best complete the question. How much hours a day do you work or how many hours a day do you work? ¿Cómo decimos? How many hours? ¿Verdad? Very good. Number two, how much do they pay per hour or how many do they pay per hour? How much do they pay per hour? Excellent. All right. Very good. All right. So here we have how many,
we use it for countable nouns. Hours, days, weeks, year. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? How much? How much for uncountable nouns? Money. Ojo con la pronunciación de money. No me vayan a andar diciendo money porque eso no es así. Money. Cuando dicen Tigo money, a mí me da algo. All right. Tigo money debería de ser. All right. Money. All right. Time. Como es conjunto, time is not countable. All right. How much, ¿qué? ¿Cómo decimos? How much, ¿qué? Money. Excellent. Money. How much money do they pay per extra, extra hour? Per extra hour. Hour. Okay. Number two, how? How much time money do we have? Many hours. We have. How much time do we have? Okay. Vamos a hacer una... Vamos a irnos con este ahorita. Solo si tienen el libro, no le tomen foto. Si no lo tiene, tómele foto a este cosito que está aquí. Y esa es la primera actividad. All right. La segunda actividad que vamos a hacer, sin mayor explicación, porque ahorita no le he dado mayor explicación del how much y el how many. Quiero que yo estoy trabajando con Maybelline y Maybelline me va a hacer dos preguntas con el how many. Y me va a hacer otras dos preguntas con el how much. All right. No les he dado más mayor explicación, pero quiero ver qué tanto nos defendemos con el tema, ¿verdad? Y cuando regresemos las vemos. Y luego yo con Maybelline, yo le hago cuatro preguntas. Dos with how many and dos with how much. ¿Ok? ¿Yes? All right. Yes. Okidoki. Solo quiero ver una cosa aquí. Yeah. All right. Vamos a, ¿sabe qué? Voy a tomar asistencia ahorita para que nos podamos ir y trabajemos en el grupo. All right. Un ratito más. Si no, tendríamos que irnos y en tres minutos lo vuelvo a llamar. All right. Veamos. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Deyoara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. All right. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you. All right, guys. So we're going to go. Yo. Me falta usted, Juan Carlos. Sí, me quedé esperando. Dios mío, Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Thank you, Juan Carlos. All right. Okay, so we're going to go right now to your groups, okay? Terminamos esa parte del manual, del libro, y luego las cuatro preguntas. Vamos a ir en eso y luego regresamos, damos la explicación y luego vemos los negative statements. Que igual, eso de las oraciones negativas ya lo hemos visto con el presente simple. Solo es de recordarlo, ¿verdad? El doesn't y el don't, all right? So, let's go, guys, right now to your breakout rooms, please. Let's see. There we go.
viene, mira. Pensando que ya estábamos. Ya ve, telepatía. Ajá. ¿Qué vamos a hacer, teacher? ¿Qué le pasó? Es que Marcelita es de mi equipo, fíjese, con la persona con la que nosotros trabajamos. Ajá. Y entonces fue tanta la emoción de coincidir que se nos olvidó que lo que vamos a hacer. A ver, señoritas, les enseño. Pero aquí tenemos el libro. Vaya, vaya. Entonces, en el libro, acá, váyase, ahorita le digo, en la página 17. Esta parte de aquí, tiene que ver si le pone many o le pone much. Okay. All right. Tienen que leer juntas ahí, okay, ¿verdad? Y luego terminan esas que solo son 6. Y luego, Mercy, a Marcela, 4 preguntas. 2 con el many, how many, y 2 con el how much. Obviamente no les he dado mayor explicación, pero quiero ver cómo hacemos esas preguntas, ¿verdad? Y luego Marce le pregunta a Mercy, ¿verdad? Con 2 de how many y 2 de how much. Solo las preguntas, teacher. La pregunta y tratar de contestarla, ¿verdad? Démosle, Marcelita. Pórtese bien, pórtese bien. Dele, Marcelita. La primera, sé que, ¿cómo la ve? ¿Many o much? Many. Many, yo lo copié, miren. Many es para contar. Ajá. Y much es para lo que no se puede contar. Entonces, como el money, digo, el money, no se puede contar, sino que a menos que sea una cantidad específica, probable, siento yo, no sé, que nos queda mejor el many. El many. No, el match, para lo que no se puede contar. ¿Qué es el match? Ajá. How much money is in a bank? Ajá. Tengo mucho dinero. Ajá. How much money? Ya le voy a poner aquí, espéreme. Le voy a poner. Teacher, creo que le podemos poner mi pantalla para que la hagamos. Gracias, teacher. Aquí la tengo. Marcia, ¿sabe qué? También apóyese de Mercy porque she's a good teacher. Sí, es cierto. Así que Mercy, ya sabe, ya quedó aquí. Sí, ya grabado. How much? Entonces, money. Money. Y miren, corrige. No, eso no. Bye. Entonces sería igual, ¿verdad? El paper se cuenta. Ah, pero lo va a imprimir. Entonces ahí sabe cuántas hojas va a sacar. Entonces. Así como la Ceci, que, ¿eh? ¿Cuánto va a imprimir? Ahí, ¿qué opina usted? Aquí le voy a poner. ¿Cuánto papel necesita una impresora? How much? De ahí dígame, yo en la ocasión. Creo que se puede. Bueno, mira, ahí le puse. How money. Money. How many paper? How many paper? ¿Cuánto papel necesita una impresora? A printer. ¿Qué dice la teacher? Estoy equivocada, ¿no? How many? What is the sentence for that one? How many paper does a printer need? How many paper? How much paper? How many paper? How many of how much?
Lo que pasa es que si lo vemos como conjunto es much. How much paper does a printer need? Toda la... la... la res, much, el cuerpo de papeles. Ajá. Si decimos sheet of paper, sí es. Sí sería how many. Hojas de papel, ¿verdad? Okay. Es así, miren, porque es horas y las horas se cuentan. La tres, how many hours. How many a day does he work? Como las horas se cuentan. Ajá, ¿cuántas horas trabaja? ¿Cuántas horas trabaja él? Él, ajá, ¿cuántas horas trabaja? Y luego va el días, porque dice days, las cinco, dice days a week. Entonces sería how many. How many. Ajá. Es a week. Es week. You rest es descansar, ¿dicho? Yes. Sí. Ay, no tanto como quisieran. How many days a week do you rest, Marcelita? Ah, me está preguntando. ¿Quiere que le... How many days do you rest? Cero. No descanso nada. Mire esta. How many times? Los employers se cuentan. ¿Verdad, Kichi? Dígame. Los employees. ¿Cómo se dice? Employees. Empleados. Employees. Sí, employees. Sí. Employees se cuentan. Sí, sí. ¿Cuántos empleados hay en la compañía? Money. ¿A él le parece, Marcelita? Sí, me parece. Ahorita estoy poniéndolo aquí. Okay, estoy anotando aquí en el libro para... Bye. Me pregunta usted a mí. ¿Cuántas noticias? Dos de... Dos y dos. Cuatro. Vale, vamos a ver si tiene sentido. Vale. How much money do you have in the account? No sé si la pronuncio bien. La misma de arriba, porque la idea es que usted se la invente. Te pregunto de otras cosas. ¿Cuánto me hubiese tenido? La misma le pongo. Bueno. Le voy a hacer unas mías. Vaya, how many friends do you have? Mercy. Uh-huh. Wait, how many? How many friends? Do you have? No sé si está bien, así lo pruebo. Yes. Repítame. How many friends do you have? Excellent, yes. Right. Se la voy a contestar así. I have a much friends. No sé si está bien esa parte. Dígame la otra vez. I have a much. I have much. Pero los amigos los puedes contar, Mercy. No, por eso que lo estoy diciendo.
que tengo muchos amigos, but my best friend is only one. Ajá, ok, pero friend, eso le digo, friend usted lo puede contar. Es contable y el match es no contable. Ajá, es que yo quería inventar una oración con las dos. O sea, queriendo decirle, es que tengo un montón de cheros, vea, pero amigos. Ah, claro, claro. Ajá, así como, vaya. I have only one best friend. Sí, va. Mm-hmm. But I have only one best friend. No, así la voy a dejar. Yo le he dicho solo one. Solo one. Ma, yo le tengo una. Yo le tengo una. How much do you love your son? Excellent. Sentence. Nice. Mm-hmm. Much. Very much. Very much. Oh, much. Very much. Vaya, inventémonos otra. Yo le tengo una. How many times have you fallen in love? Oh, how my goodness, times? Jennifer. Gracias a Dios que me dijo que no podía. No, pero es que he estado practicando, teacher, por eso. Excelente. Duolingo, dice. Todo está en todo lo que se puede. Ay, qué linda. Vaya, dígamelo otra vez. Vaya, how many times? Es que no sé, quizás no pronuncio bien alguna. How many times have you fallen in love? Es que usted lo hace bien, yo soy la que a mí me cuesta entender. Hola, pero, teacher, que me how corrí. Many times? A ver, ajá. How many times have you fallen in love? Es que está súper bien. Fallen in love. Yeah. Ay, sí, yo soy la que no sé escribir esa palabra, ya ve. Falling, así, o falling. No, A-A-L-L-E-N. Fallen, como que fue una fallen. ¿Qué ay, Mercy, dígame. So many times. La teacher, no digas la teacher. Ajá, ajá. Para la teacher también. Next. Vaya, otra. Vamos a... ¿cómo se dice? No, espérenme, la voy a barajear bien. All right, esa es la última, niñas. Sí. All right, okay. Pero le da tiempo de terminar. Sí. How many times do you have in the project? All right, guys, very good. We're going to continue with how much and how many. A ver, Eli, regáleme una de las preguntas que le hizo con la persona que estaba trabajando.
Hi, hi, teacher. Repeat, please. Eli, tell me one of the questions that you were like using, please. How many days a week do you rest? Wow. Days a week do you rest? Excellent. Very good. Nice. Lizette, give me one question with how many, Lizette? How many brothers do you have? Excellent. How many brothers do you have? Margarita, thank you. Lizette, another question, Margarita? Su micrófono, Margarita. How many children do you have? How many children do you have? Very good, all right. Jennifer, la que me le dije, wow, la pregunta que hizo, a ver. Jennifer Marcela. La segunda, teacher. La de how many times, How many times have you fallen in love? Imagina, le preguntamos esa a todos los compañeros que lo dirían. Ajá, ¿cuántas veces se han enamorado, chicos? Ay, Marce, esta se ría, ni Ana Marcela, ajá. Ya le vamos a hacer que nos conteste, Marce. Very good. All right, very nice. Okay, let's see. Annie, regáleme another question, please. Quiero ver. How much time do you need? Okay. All right. How much time do you need? Very good. Marielos? How much money do you have in the, no sé pronunciar cartera, ¿cuál? In the wallet, in the bag, no sé cuál puso. In the wallet. Wow, Marielos, very good. Yeah, very nice question. All right. Let me see. De Joana, what do you have? Give me one question. ¿Con cuál de las dos? Cualquiera, la que usted quiera. How many cars are there in your city? Wow, super good question. How many cars are there in your city? Very good. And the last one, Mati, tell me your question. Is that with how many, with how much? How much eat fruit today? Ah, how much fruit do you eat today? Very good. How much fruit do you eat today? Very good, Mati. Excellent. All right, guys. So we're going to, I'm going to share this with you. Sure. Yes. Nosotros teníamos una, hay una dialéctica con la compañera. Ajá. Con una de las questions. Okay. Habíamos colocado, María, how many pounds of meat do you need from supermarket? Ajá. En este caso estaría correcto. Porque estamos hablando de cuántas libras de carne le estamos pidiendo, es. o estamos un poco errados. No, están súper bien. How many pounds of meat? Muy bien. ¿Sí? Ok. Porque thanks. Entonces contamos las libras, ¿verdad? No la carne en sí. All right, very good. Thank you, Charlie. Super. All right, so how much, how many, guys? This is what we're going to see right now. Esto no era. Oh, no, pero... There you go. How much, how many, okay? How much, uncountable nouns, siempre. How much, uncountable nouns. How many, countable nouns, okay? Much or many? How much, how many? Can we count these things? A ver, les pregunto, flower, count or non-count? Count. 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 Can count or non-count? Count. Very count. Good. Rhino. Rhinoceros. Count or non-count? No. Not count. We cannot count rhinoceros. Count. 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 Countable, right? Count. Because yo digo un rinoceronte, dos rinocerontes. En el bote. We can. All right. What about boat? Count or non-count? Count. Very good. Water. What about water? Uncountable. Non-count or uncountable. Uncountable. Very good. All right. Countable. Grape. Count or non-count?
Count. Count. Sugar. Count or non-count? No count. No count. No countable. Very good. All right. La otra pregunta. Can they be pluralized? ¿Puedo decir flowers? Yes. 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 Can I say sands? Arenas. No, 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 no. Sands? No, I can't. No hay arenas. Uh-huh. Can I say rhinos? Sí. Yes. 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 Can I say no? No, no. Boat? Yes. Yes. What? One boat. Yes. 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 Can I say waters? No. 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 Can I say grapes? No, sí. Yes. 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 Can I say sugars? No. 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 Never. All right. Okay. So in other words, we can say if we can count it, we use many, many flowers. De tanto que nos da alergia and you go achoo. All right, you have many flowers. Very good. If you can count it, we use many. I eat many, ¿qué? ¿Qué comí? Grapes. Grapes. Green grapes. Okay, grapes. Seguimos hablando de comida. All right. Plural, if you can count it, we use many. How many boats can you see? One, two, three, I don't know, you count, okay? Maybe 10, maybe some boats, okay? If you can't count it, use much. How much sand do you see? Do you need? Yes, excellent. How much sand do you need? Very good. Much. If you can count it, we use much. There is much water on the floor. Clean it up. Carito, mire, esa es una expresión de las que vimos ahora en la sesión de apoyo. Esa es una de esas. Clean it up, límpielo. All right, límpielo. All right, hay mucha agua en el suelo, límpielo. There is much water on the floor. Much water, all right? Much or many. Entonces decimos, for countable things, we use many. For non-countable things or uncountables, que son lo mismo, we use much. 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 Excellent. Okay. A ver, Lisette. Termine de la pregunta, Lisette. Much or many, Lisette? Much or much many. Menos. How many? How much? How many? Segura, how many? Lisette. Lisette, Lisette. How much? How much? How much oranges? How much orange juice, verdad? Juice. A lot, mucho. I want a lot of orange juice, all right? No voy a decir many, porque no le pueden contar el jugo, all right? A ver, ¿quién me hace la segunda? How do you eat? How many cookies do you eat? Excellent. Ajá. There are two. Mire cuánta gente cuando vamos al super ahora, Many people. Many people in line. Many people in line. Solo quiero que aprendamos esto ahorita. Many. ¿Se fija la palabra two ahí arriba? There are two. Y luego ponemos many, ¿se acuerda? El too many quiere decir demasiada gente. There are too many people. All right. Si usted le agrega, le antepone al many la palabra two, quiere decir demasiado. There are too many people in line, okay? O solo puede decir there are many people in line, pero si solo hay muchas, si hay demasiadas, diga too many, okay? Okay, then we have, he put so salt in the soup that is much. Tasted much. 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 Okay, he put so much salt, okay? Ojo, acá usamos too many, el too me indica demasiado. El too many, la combinación con too y many me indica demasiadas personas. La combinación de so con much me dice demasiada sal. O sea que el so lo ocupo para no contable. También. Ok, next. The teacher, esa no soy yo. The teacher gives us two
Many homework or much homework? Many homework. Many homework. Seguro, si seguras que no. Much homework. Much homework. Much homework, porque véalo como conjunto. Entonces, usted, si yo le dejara, que no le dejo, pero si yo le dejara 5 tareas ahora, diga, Jessica gives us 5 homeworks, no se puede. All right, Jessica. Much homework. Y ya luego dice de inglés, de no sé qué, de no sé cuándo, desglosa. All right. Mm-hmm. Pero ahí sí me surge la duda, perdón, ver, en la anterior. ¿Sí? Ajá, que yo entendía que el tú va junto con el many. Puedo intercambiarlo entre los dos. El tú se puede intercambiar much con los dos. Uh-huh. Y el so también. Sí, pero lo usamos más con los contables. Ah, ok. No digo so, yeah. Es más como para el no contable. All right, very good. Digamos aquí. Ay, perdón, sí, Rocío, teacher, volviendo, perdone. Entonces, podemos utilizar too many y o too much. Sí. Okay. Si alguien le dice a usted, Rocío, bueno, alguien no, ¿verdad? Pero en el caso, cuando usted estuvo joven antes de que se casara, vaya. Alguien le dijo a usted, la carita. Dios, 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 por Dios. Sigue joven. Yo sí, no, no. Cuando usted estuvo vieja, tiempo pasado. No, Rosy, no me di cuenta. No, pero es que yo habla. Ay, no, ya no. Sorry, Rocío. Híjole. Rocío, ya vamos a cambiar. I am so sorry. No, qué tremendo. Qué bella, Rocío, joven y bella, Ricky, vamos. Se fijaron en lo malo. El error, Rocío, es haberse casado. When Rocío was teenager. Ya, eso quise decir yo cuando Rocío. Apenas fue ayer, quiero decir. Está bien, Rocío, discúlpeme. All right, mire que ya no es otro jefe. Solo quedó esto para la eternidad porque está en YouTube. All right. Lo que le quise, o concéntrese, es que si alguien le hubiera, mire, está rojita, está Rocío también. Si alguien le hubiera dicho, I love you too much, es como algo negativo, porque es como te amo demasiado, entonces no puedo soportar ver que estás con alguien más hablando, por ejemplo. Entonces el too much es una connotación negativa, es demasiado. All right. Usted le puede decir a su esposo, ahora a su esposo, usted le dice I love you very much, pero no es algo malo. Si usted le dice a su esposo I love you too much, no sé si es algo tan positivo, ¿verdad? Porque es demasiado, entonces así como que mejor ya no. All right, so that's not nice. All right. Entonces el too much o el too many me da una connotación negativa. Demasiada gente, demasiado amor, demasiado, uy, empalagoso. All right, very good. Eso quise decir, no otra cosa. Yo sé que está joven. Thank you, teacher. All right, thank you. All right. Todo por el todo por la tarea. Miren, me metí en un cartón. Okay. Here. Oh, aquí estamos. I see toucans in the tree. I see many or I see much? I see many. I see many toucans many in the tree, right? 4. All right, very nice. Okay. Esta. How much homework do you have or how many homework do you have? How much? Okay. How much sugar do you want in your tea? Or how many sugar do you want in your tea? How much? How many apples are there? Or how much apples are there? How many do you see? Or how much teachers do you see? How many? How milk do you want? How many milk or how much milk? How much milk do you want? How many desks do you see or how much desks do you see? How many desks do you see? How many books are on the desk or how much books are on the desk? How many books? How many work do you have or how much work do you have?
How much work do you have? All right, very good, guys. All right, let me see. Ah, no, eso lo tenía que preguntar antes. Marielos, how much or how many cars are there? How many cars are there? How many cars are there? Very good. How many cars are there? All right. Pero podría usar el how much. ¿Por qué? Si hubiera un gran, no sé, si hubiera un gran tráfico así. Ah, entonces sí, pregunta por el tráfico, no por los carritos. How many cars? How much? Pero traffic? Si hubieran un montón, de, una gran cantidad de carros que no logras contarlos, decís el sum cars. Pero la pregunta siempre ver how many, porque los carros son contables aunque haya un millón de carros, pero alguien puede contarlos. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh-huh. All right, very good. So la, how más many? Bien es la respuesta, ¿va? La respuesta es la que puede. Sí, o sea, pues decir there are some cars or there are a lot of cars. Ya vamos a ver esas respuestas también. Very good. Entonces aquí decimos there are six cars. All right, very good, porque los contamos. All right, let's see, Charlie. Léame la pregunta y escoja a alguien para que le conteste. How much many sugar is there? ¿Cuál, con qué va a usar la pregunta? Sorry. How much sugar is there? Sorry. Charlie, concéntrese, Charlie. A ver, otra vez. Sorry. Que le salga bien. Okay. How much many? Oh, perdón. Es que como estamos. No lea. How much sugar is there? Excellent. ¿Quién va a contestar? Who's gonna answer to your question? Carlos Hotel. Okay, Carlitos. No sé cuántos libros hay. Is many sugar? Carlos, Charlie ya le hizo la pregunta. Él le dijo, how much sugar is there? Are there many sugar? ¿Seguro, Carlos? There are three. Yes, because it's countable. Three. Sugar is not countable. Three. This book yes, of sugar. Cucharas. Ah, pero cucharas con azúcar. All right. Teaspoons. Okay, es algo confusa. Okay, entonces hagámosla. How much sugar? Yes, okay. How much sugar is there? Uh-huh. ¿Cómo la vamos a contestar? There are ¿qué, Rocío? Three teaspoons of sugar. Teaspoons. Okay. Of sugar. Se puede decir there are three teaspoons of sugar. ¿Otra forma de contestarlo? Is there much sugar? Dele vuelta. Casi la tiene. Si dice, is there, es pregunta. Sí, there is much sugar. Okay, there is much sugar, there is some sugar. All right. You can also say that, very good. All right. En este caso teníamos, there are three spoons of sugar o teaspoons, ¿verdad? Porque contamos las cucharas. Si no las contáramos, dijéramos, there is some sugar. All right, or there is a little bit of sugar. All right, very good. A ver, ¿quién me hace la pregunta? ¿Alguien que haga la pregunta? How many pictures are there? How many pictures are there? ¿A quién le va a preguntar? Escoja a alguien. ¿Quién me contesta? How many pictures are there? Veamos cuántas que no estamos viendo. ¡Ay, no! There are six pictures. Very good. All right. Ajá. ¿Quién hace la pregunta? How much milk is there? Ajá. And the answer?
There is a two box. Ah, sí, me va a contar las cajas, está bien. Pero no podría ir con there is. There are two boxes. Two cartons of milk, all right? Or there's some milk, all right? There are two boxes of milk. Very good. All right, nice. En ese caso estamos contando los cartones de leche, o las cajas de leche, ¿verdad? Mm-hmm. All right, a ver. Some and any, vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto ahorita. Preguntas hasta ahorita, ¿cómo vamos con eso? Preguntas sobre el how much, how many. ¿Podríamos tener algún tips como para identificar cuándo utilizar el how many, how much? Creo que lo único que tenemos que seguir aquí es que el how much siempre va a ser para no contable. Y el how many para contable. ¿Verdad? Si usted seguía por eso, no tendría ningún problema, ¿verdad? Si yo le digo, usted está fuera en el tráfico, yo le hablo y le digo, how much traffic is there? ¿Cuánto tráfico hay? How much? Usted me dice, there is a lot of traffic. There is much traffic. Okay? There is some traffic. All right? Entonces, usted puede variar su respuesta. Mi pregunta es, how much traffic? All right. How much es cuánto o cuánta? Sí, cuánta. Ajá, en español sería cuánta y cuánto. También cuánto y cuánto. Y en how many es cuántos y cuántas. Sí. ¿Es correcto eso? Porque es contable, ¿verdad? Yo le digo, okay. ¿Cuántos lápices tiene? Se me dice, tengo tres lápices. ¿Verdad? ¿Cuántas manzanas se comió la niña? A la niña se comió dos manzanas. All right. ¿Cuántos? Okay. ¿Cuántas? All right. ¿Cuántos carros tiene Eli? Eli, ¿cuántos carros tiene? All right. Only one. All right. So he has one car. Entonces nos guiamos por el how much. Siempre va a ser uncountable. Y how many. How much uncountable. How many countable. ¿Ya? Yeah? Mm-hmm. Yes. Okay. Mm-hmm. Yes. ¿Alguna otra pregunta relacionada? ¿Cómo vamos con eso? ¿Estamos bien? Yes. All right, very good. Teacher. Yes. Teacher. Yes, maybe. Cuando utilizamos el how much, sí podemos, sí es válido, mejor dicho, responder con una cantidad. Por ejemplo, lo de las cajas de leche, mm-hmm. sí es válida la respuesta. Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí se puede, Maybelline, porque ahí la respuesta usted va a depender de cómo usted la quiera responder. En el caso que se quiere guiar por la cantidad de cartones de leche, usted dice, hay cinco cartones. En español decimos, hay cinco leches. Hay cinco cartones de leche, o cinco cajas de leche, o cinco botellas de leche, o cinco litros de leche. All right? Entonces, usted la puede cambiar o le digo, ¿cuánta leche hay? How much milk is there? Y usted me dice, hay mucha leche. Entonces, no compre. Lot of milk, all right? Pero siempre respetando, si lo puede contestar como contable, siempre y cuando diga la unidad o el recipiente de la leche, en este caso, o de lo que está hablando, ¿verdad? O lo mantiene no contable y me dice, hay mucho, hay poco, hay más o menos de leche, all right? Yes? Entonces sí podemos ir variando con eso, all right? Acuérdese que el sum va para ambos, para contables y no contables. All right, si yo le pregunto, how much traffic is there? Se me dice, hay algún tráfico, hay poco tráfico, there's some traffic. O le digo, how much, I say, how many students are in class? Le digo, some students, no están todos, ¿verdad? O no están todas, hay algunos estudiantes, ¿ok? Entonces, el some se presta para contable y no contable. El any también, pero en pregunta. All right, is there any, I don't know. Is there any homework? All right, you're asking. Me dice, no, there's no homework for today. Okay, so ahí va a depender también lo que usted está diciendo y cómo lo está diciendo. All right, el many y el some. El any y el some.
El any es negativo y pregunta. El some es afirmativo para ambos también. Questions. No questions? No? All right. We're gonna talk a little bit about the negative statements que nos falta ahí para que usted pueda hacer su tarea que corresponde de este día. De hecho, no debería de ser complicado porque ya lo vimos, pero igual hay que repasarlo. Estamos en la página 18, Grammar Extra Practice, y decimos how to use simple present negative statements. Estamos en los negative statements, ¿ok? She does not work on weekends. They do not have much time. ¿Se recuerda que antes, me parece, hicimos el repaso de los auxiliares en simple present? Tenemos dos auxiliares, el do y el does. Como son negative, I'm going to say do not, or I'm going to say does not. Si lo uno y hago la contracción, voy a decir don't. Si uno el otro, el does not, voy a decir doesn't. Ahora bien, ¿para quiénes ocupo el doesn't o el does not? ¿Para qué persona? Third person singular, he, she, it. Only. Usted nunca, nunca, nunca de los nunca va a decir I doesn't go. Si usted en algún momento lo escucha en alguna canción, en alguna película, pues sí, ahí se vale de todo. Pero gramaticalmente no se puede. ¿Ok? Ahora, el do not, don't, ¿con qué lo uso? ¿Con quiénes lo uso? I, you, they. Excellent. I, you, we, they. All right. So you say, I do not understand. I don't know. El famoso no sé, que nosotros decimos, I don't know. Eso no es nada, right? I don't know. All right. I do not know. No sé. Yo le hago una pregunta a Margarita y ella no sabe y me dice, teacher, I don't know. All right. O I do not know. No sé. All right. Cuando no entendemos, decimos, I don't understand. Si ella no entiende, ¿cómo decimos? No. He doesn't understand. Acuérdese que ayer yo les decía, o antier, me parece, que en inglés no, ¿verdad? Usted no dice, I no understand. All right, decimos, I don't understand. Usamos el do not, ¿ok? Entonces, esto es lo que está aquí. She does not work on weekends. They do not have much time. Or she doesn't work on weekends, or they don't have much time. Lo puedo hacer la contracción y no hay problema. ¿Cuándo puedo hacer la contracción y cuándo no? Cuando usted quiera. All right, no hay ninguna regla. Si usted está hablando como muy formal, entonces por lo general no vamos a hacer la unión. Usted va a poner, I do not have time to work on this project. Okay? Or I don't, no hay ningún problema. Usamos subject, auxiliary do or does, depending on the person we're talking about, plus not, plus verb, plus complement. Ojo, el verbo regresa a su forma original. Base original, ¿verdad? Ya no lleva S, ya no lleva cambio, porque el auxiliary absorbe el cambio, ¿ok? Ahí yo no puedo decir, por ejemplo, she doesn't works on weekend. No, está mal dicho. She doesn't work on weekends. Okay. A ver, number one, Maricruz, can you read number one, please? Maria does not work at HBBC. Excellent. Very good, Maricruz. Very good. Annie, number two. Marcos does not stay late at work. Excellent. Does not. Very good. All right. Very good. Jennifer, number three. Juan and Pedro do not write report. Excellent. Very good. Mati, number five. We don't send letters. We don't send letters. All right. Very good. Okay.
So, right now, guys, nos vamos a ir a la última actividad y luego regresamos y tomamos asistencia y nos retiramos. Here you have to write 6 negative sentences about you and a colleague. Colleague es colega, all right, or workmate or classmate. Entre las dos o los dos, hagan 6 oraciones negative. Varíe entre los pronombres, ¿verdad? He, she, it, o póngale nombre al pronombre. Póngale María, póngale Rosaura, póngale Juan, póngale my husband, o póngale Mercedes and Marce, all right? Or whatever you want. So you make the sentences in negative, okay? Eso, con eso vamos a cerrar, all right? Very good. So we're gonna stop sharing here. Do you have questions? Son 6, all right? Trabajan juntas y juntos para terminar las sesiones. Do you have any questions? No? All right, dígame que no tiene ninguna pregunta en inglés. No, I don't. Thank you. No, I don't. All right. All right, so we're gonna go right now to your breakout rooms. Hi, teacher. Hi, teacher. Vaya, yo hice una triste. I don't have car. Pues yo hice la de Claudia does not go to supermarket. La otra, my cat doesn't like play with the ball. Okay. María, Pedro, and Juan does not eat pizza. Revise esa, Maricruz, revise esa. María, Pedro, and Juan does not. ¿Por qué does not, Maricruz? Ah, sí, es simple. Ay, sí, es cierto. Don't. Marce, regáleme la del que decía my cat, creo que dijo. My cat doesn't like play with the ball. Ah, ok. My cat doesn't like to play. To play. Thank you. You're welcome.
falta uno. Vaya, tengo la tercera. My mother doesn't eat chicken. Okay. Vaya. We don't have class in the weekend. In the weekend, Maricruz, or on the weekend? On the weekend. Excellent, Maricruz. ¿Se acuerda de esa, verdad? Sí. On the weekend. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, ya no se me ocurre nada. On Monday. Huh? I don't run on Monday. Vaya, la última le puse. She doesn't sing in the karaoke. No sé, karaoke, ¿cómo se dice? Lo mismo. Karaoke, sí. Yes. Karaoke. Yes. Ay, qué chido. Ah, sí, gracias. La mía es. Luis doesn't watch TV in the night. In the night, Marce. On the night. Segura, Marce, revise sus apuntes. ¿Es in, on o at, Marcelita? Ajá, bien sabe. At the night. At night. ¿Verdad? At night. At night. Sí, solo le queda at night. At Thank you.
Las seis. She doesn't swim in the sea. Super, nice. Wow, Marce, ya ve, ya ve. Ah, ya estaba aprendiendo. You are. Very much. Thank you. Marce, do you, listen to my question, Marce. Marce, do you work on Saturdays? No, I don't work on Saturdays. Excellent. Very good. All right. Maricruz, do you go to the supermarket on Sundays? Not go to supermarket. Okay, no, I don't go, ¿verdad? No, I don't go. Por eso son las negativas, ¿verdad? Pues, no, yo no voy. No voy el lunes o no voy el domingo, etc. O no trabajo el sábado. All right, so you say, no, I don't work on Saturday. Excellent. Yeah. All right. Es más fácil cuando ya se ha visto, ¿verdad, Marce? Digo, porque esto es como un repaso de lo último que vimos en el primer módulo, ¿verdad? Y se le encuentra más sentido porque justo uno recuerda las reglas o lo que ha visto anteriormente y lo asocia. Exacto. Uh-huh. All right, very good. Uh-huh. Y así va a pasar lento con todo lo demás, ¿verdad? O sea, poco a poco se van aprendiendo las cosas y después pues, se vuelve a repetir algo o se vuelve como a reforzar y se dice, ah, sí es cierto, ¿verdad? Porque ya es como el Sam y el Eni, ¿se acuerda que lo vimos con Maricruz? Todas las vimos. El módulo ahorita ya no es como extraño eso, ¿verdad? Porque ya decimos, ah, sí es cierto, ¿verdad? Entonces nos recordamos de eso. Ajá, ya se tiene la idea. Exacto. Solo a veces se olvida ajá. Cómo se usa, pero ya se sabe. Pero ya se sabe, exacto, ya está guardadito, ¿verdad? De repente usted lo saca y dice, así es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y eso me pasó con la pregunta que respondió Mariela. Ajá. Ajá, que era como, ay, sí es cierto. Bien linda ella, lo super, very nice, very good. All right, ladies, vamos a regresar porque tenemos que tomar asistencia y despedirnos. Okay, thank you so much. Okay. All right, guys, before I take attendance, solo regálenme un par de oraciones para escucharles nada más. Luego tomamos asistencia y nos retiramos. A ver, voluntarios, 5 voluntarios, a ver. She doesn't cook pupusas. She doesn't cook pupusas, no, porque she doesn't. Very good, nice, okay? Very good, another sentence. They not play in the evening. They don't, de Joara, they don't. They don't, perdón, they don't. They don't play in the evening, very good, nice, thank mm-hmm. you. Another sentence, someone else, uh-huh. We don't go to the park for the COVID. I know, eh? We don't go to the park because of COVID. No la dijo Zulmita, pero no gustó. Oh, very good, Zulmita. Nice, very good. Another one, uh-huh. ¿Quién más, quién más, quién más? They don't drink beer. Perdón. No, all right. A ver, Zulmita y luego Maybelline. Ajá, Zulma. Ajá. He doesn't speak English. Oh, excellent, pero y usted ya, ¿verdad? Usted dice, I speak English now. Excellent, very nice, all right? Maybelline, tell us the sentence. They don't drink beer. Excellent, oh. Es malo, muy malo. They don't drink beer. Very good. Y Lisette, yo veo que tiene carita que me quiere compartir la de ella. Excellent, Lisette, a ver. Pablito doesn't not work on Saturday. Pablito doesn't work on Saturday. Very good. All right. O decimos does not o doesn't. ¿Verdad? Hacemos una o la otra. Excellent, guys. Very good. Thank you so much. Tomo la última asistencia y les prometo que los dejo ir a cenar. Bye. All right. Veamos aquí. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González.
All right. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen. Tenía mala señal. Celina. Sí, así escribió. All right, thank you. Sí. Yeah, all right. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. ¿Qué le pasó? Sigue celebrando. All right. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. Okay, mis niñas y niños, los dejo ir. Vayan a cenar. All right. No se olvide de hacer su tarea, la de ayer que no lograron hacer por el how much y how many, que hoy lo terminamos, y la de negative statements, okay? Acuérdense que si puede hacerlo ahora, mucho mejor. Mañana yo reviso después de almuerzo. Y si no, voy a estar texting, all right, recordándoles de las tareas. Muchas gracias por la primera semana del curso, por estar con ustedes. All right, have a nice weekend. I'll see you Monday. Espero que hayan aprendido un poquito esta semana. All right, thank you guys. Bye, take care. Bye. Bye. I'll see you Monday. Everybody. See you Monday. Have a nice weekend. Thank you, you too. Bye. Bye. Bye.